comunidades de unión de diferentes municipios, autoridades, presidentes auxiliares e inspectores, comisariados centrales y comunales de las diferentes comunidades que conforman el municipio de Tepanco de López. Saludo con mucho respeto a todas y a todos mis amigos que hoy nos acompañan en este recinto. Amigos todos, es para mí un motivo de satisfacción compartir este primer mensaje como presidente municipal constitucional, cargo que asumo con responsabilidad, porque sé que ustedes, habitantes del campo, merecen la atención de nuestra gente. Quiero agradecer a todas las personas que apoyaron a este equipo, servidores, y los que no lo hicieron, quiero decirles que aquí tienen a un amigo que estará dispuesto a trabajar juntos de la mano para hacer más por nuestros pueblos, por nuestro municipio. Mi reconocimiento a todos y a todas aquellas personas que caminaron conmigo en las calles de todo nuestro municipio, pero sobre todo a las personas que nos recibieron en sus casas y nos abrieron las puertas aceptando nuestra visita y obsequiándonos un vaso de agua. Mientras compartimos ideas para el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestro municipio. Con el permiso de ustedes, quiero dirigirme a mi esposa, a mis hijos, para decirles que nunca olvidaré los momentos de tensión, de preocupación, de tristeza, de alegría, y decirles también que ustedes son la fuente de inspiración que alimenta cada día mis ánimos de trabajar por las mujeres, por los jóvenes y por los niños. Doy gracias a Dios por tener a mis padres, que me han inculcado buenos principios y valores con los cuales trabajaré. Haré que se sientan orgullosos y sepan que mis ausencias en la casa no serán en vano, porque estaré trabajando por ellos y para todos aquellos de la tercera edad. Por ustedes, queridos abuelitos, estaremos trabajando y echándole muchas ganas y dedicación y esmero. Compañeras y compañeros mayores, esta es nuestra gente, por la cual los invito a que hagamos un camino de aciertos y acuerdos para dar lo mejor de nosotros. Señoras y señores, mis compañeros y yo tenemos un compromiso donde juntos trabajaremos para el bien de todos, pero también les pedimos de la manera atenta y respetuosa que hagamos más fuerte nuestro municipio, y esto solo es posible si ustedes y nosotros unimos fuerzas para trabajar en equipo. Sabemos que no es fácil, pero con el ánimo de nosotros y la fuerza de ustedes lograremos cambiar el destino de nuestros pueblos y nuestro municipio. En nuestra administración trabajaremos de la manera vinculada en la regiduría, las acciones que emanen. Trabajaremos para que en el ámbito de la educación se atiendan las inquietudes de nuestros maestros y padres de familia, así como de los propios alumnos. En seguridad pública trabajaremos y haremos todo lo que sea en nuestras manos por darles más tranquilidad tanto en las calles como en sus hogares. En la salud apoyaremos a los departamentos encargados de darles el servicio que ustedes merecen, pero si no fuese así, nosotros seremos los primeros en reclamar los derechos
por nuestros pueblos, por nuestra tierra y por nuestro México. Gracias. The beat came, come on to the rhythm. The beat came, come on to the rhythm. The beat.